Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso gorrito precioso que es un racimito de uvas para un bebé y también para un adulto. Sí, la única diferencia es la cantidad de puntos que nosotros tejemos en la coronita. Sí, para el bebé tejemos únicamente 5 vueltas. Para el adolescente serían 6 y para el adulto 8. Y les queda de muy buen tamaño. Miren qué hermoso. ¿Sale? Vamos a utilizar gancho del número 5, estambre grueso acrílico en colores verde y uva. Ustedes pueden cambiar el color uva por un rojo para que sean fresas. Y pues nada. Vamos al tutorial. Pues comenzamos con nuestro color verde y nuestro gancho del número 5. Hacemos un anillo mágico. ¿Cómo se hace el anillo mágico? Todo el mundo dice. Tomamos nuestros dos dedos, lo pasamos el hilo por encima, damos una vuelta. ¿Sí? Vean cómo lo estoy tomando. ¿Ya vieron? Aquí está el hilo. Bueno. Pasé para allá enfrente la hebra larga. Acá está la corta. Ok. Entra por abajo el gancho. Hacemos una lazada. Fíjense bien. Giro, tuerzo. Y es uno. Dos cadenas. Con esto tengo mi primer punto, que vendría siendo un punto alto, el sustituto de un punto alto. Ahora voy a hacer 7 puntos altos más. Me voy sobre el lado que tiene los dos. Y empezamos. 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Y 7, que con nuestras cadenas son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que esta es la hebra corta? Este de aquí. Jalamos y se cierra. ¿Ya vieron? Se cierra bien bonito. Ok. Lo dejamos por atrás y con este, aquí es donde están las primeras, estas son las cadenas, ya vieron, okay. Ahí hacemos un punto deslizado. Muy bien. Para todas las tallas empezamos igual, ¿sale? Le damos un tirón a la hebra corta y otro tironcito a la otra. Fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Tenemos 8 puntos incluyendo las cadenas de elevación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahora nuestra siguiente vuelta, la número 2? Fíjense bien, aquí están las cadenas. ¿Ya vieron? Ok. Pasamos de este, el gancho, pasamos por este lado del punto, empujamos al punto pasando el gancho por atrás del punto, tomamos lazada y la sacamos. Esa es la manera de hacer una cadena de elevación en relieve con dos sacadas. ¿Sale? En ese mismo
Vamos a hacer otro punto. Vamos a hacer dos puntos en cada uno. ¿Sale? Así empezamos para todas las tallas. Ahorita les digo en qué línea nos quedamos para cada talla. ¿Sale? Bien. Entonces, en cada uno de los puntos siguientes vamos a hacer dos puntos altos. ¿Sale? Entonces ya terminamos con estos. Ahora van, ¿cuáles siguen? Sigue este. ¿Ok? Entonces aquí, nuevamente, en relieve. Uno. Y en el mismo punto, dos. En relieve. ¿Sale? Así nos vamos toda la vuelta. Aquí están dos, dos. En este que sigue, vamos a hacer dos. Uno. Y dos. Y así toda la vuelta. Termino y ahorita les digo la vuelta número 3. Vengo aquí terminando mi vuelta número 2. Entonces aquí en la cadena, junto con un punto deslizado. Ok. Ya vieron, aquí está la vuelta número 1. Con uno nada más, aquí están los dos. Ahora, para la vuelta número 3, ¿cómo le vamos a hacer? Volvemos a subir con nuestra cadena de elevación en relieve. ¿Sí? Una, dos. ¿Sí? Y en este primer punto del bloque, ya no vamos a hacer el aumento. El aumento lo hacemos en el que sigue. Entonces es uno sencillo, uno doble. Estambre. Sí, y regresamos. Aquí es uno sencillo y luego uno doble o dos puntos juntos en el mismo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Ya vieron? Una vez más para que quede claro. En el siguiente bloque donde tenemos los dos, el primero lo tejemos sencillo. Y el segundo lo tejemos doble. Y así nos vamos toda la vuelta. Y luego seguimos con la vuelta número 4. ¿Sale? Así van quedando. Es uno sencillo, uno doble. En total tenemos 3 puntos por bloque. Termino la vuelta y les digo la siguiente. Pues miren, aquí vengo terminando la vuelta número 3. ¿Sí? Entonces, una, dos, aquí me toca cerrar con punto deslizado. Vamos con la vuelta número 4. Lo mismo para subir con mi punto en relieve. Vean, vean cómo están quedando todos en relieve. Muy bien. Ahora vamos en la 4. Van a ser dos sencillos y uno doble para que queden 4. ¿Sí? Entonces, uno sencillo, otro sencillo. Esta es la magia de esta forma de tejer, porque el número de puntos que va en el bloque es el número de vueltas en la que vamos. Si nos quedan 4 puntos en el bloque, vamos en la vuelta número 4. Y así sucesivamente. ¿Ya vieron? Bueno, aquí ya está mi primer bloque. Vamos a hacer el segundo. Es uno sencillo, luego dos sencillo y en el último hacemos un doble para que tengamos los 4. ¿Sale? Aquí en este. Aquí hacemos los 4. Muy bien. Uno, dos.
Y así van quedando los bloques, ¿ven? Este es de, estamos a la vuelta número 4, nos quedan 4 en cada bloque. Y así vamos a hacer la vuelta número 4 y hacemos la vuelta número 5. Y ahí le paramos porque vamos a hacer este gorro chiquitito, que es de muestra por cuestiones de tiempo, y nos vamos aventando mientras les voy a ir enseñando cómo queda el de adulto. Nada más hasta la vuelta número 5 es para el gorro de bebé. La vuelta número 6 para el gorro de niño. Y en la vuelta número 8 para el adulto ya grande. ¿Sale? Bueno. Aquí va doble. ¿Ok? Estamos en el bloque de las 4. Terminemos por favor la vuelta número 4 y número 5. ¿Sí? Y en ese punto cambiamos de puntada. Y ya les empiezo yo a explicar lo demás. ¿Sale? Bien, continuemos. Ahorita nos vemos al terminar la vuelta número 5. Aquí voy terminando mi vuelta número 5. Ya tengo aquí mis 1, 2, 3. Falta mi 4 y 5. Muy bien. Bien, ahora déjenles muestro. Termino ya mi quinta vuelta, busco mi cadenita. Cierro. Ok, fíjense bien. Vean qué bonito es para estos, para estos. Qué bonito es para este tejido. Porque en el gorrito se va formando como una estrellita. ¿Ya vieron? Ok, miren. ¿A poco no está padre? ¿Verdad que se ve muy bien? A mí me gusta mucho. Entonces, ok. Vean ustedes. Ay, Dios mío. Es que se me está poniendo muy brilloso. Muy bien. Sí, entonces así es como queda en la parte de arriba el gorrito. Miren cómo se ve en la parte de abajo. Así es como nosotros lo vamos haciendo. Pero me gusta mucho porque se forma como una estrellita. Y se ve padre. Ahora fíjense bien cómo vamos a hacer la puntada. Este es un gorro de bebé. No se confíen y no digan, ah, está muy chiquito. Esta puntada abre mucho y estamos usando un estambre bastante grueso. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? La puntada que vamos a ocupar es múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, nosotros desde que montamos los puntos, siempre hemos sido en múltiplos de 4. Montamos 8 puntos y hemos ido aumentando 8 puntos en cada vuelta. Entonces, 8 por 5, tenemos 40 puntos y son múltiplos de 4. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. En este momento, en este punto que nosotros hemos, ¿sí? Vamos a subir con 1, 2. Tengo mi primer punto alto. Aquí mismo voy a hacer 4 puntos altos más. 1, 2, 3, 4. En el mismo punto, ¿sale? En el mismo punto y con la cadena de elevación son 2, 4, 5. ¿Ok? Bueno, ahora, en los siguientes 3 hacemos punto bajo. Seguimos con el color verde. Hasta la siguiente vuelta vamos a hacer cambio de color. 2 y 3. ¿Sale? Esta es mi secuencia y por eso es múltiplo de 4. Porque ocupamos uno para nuestro abanico de 5, de 5 puntos altos y nuestros 3 puntos bajos. ¿Sale? Entonces, en el que sigue voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2,
4 y 5. Muy bien. Entonces, ahora continúo con 3 puntos bajos. Y así me voy toda la vuelta. Este es el caso del gorro de bebé, del gorro de niño pequeño. ¿Sí? Estoy haciéndolo hasta la quinta. Para los adolescentes hasta la sexta y para adulto hasta la octava. ¿Ok? Bueno, entonces terminemos esta vuelta y ahorita nos vemos para el cambio de color. Bueno, aquí yo vengo terminando ya mi vuelta. Acabo de hacer mis 5 más 5 puntos altos y hago una, dos y tres puntos bajos para cuadrar mi vuelta y junto con 1, 2, aquí la cadenita de aquí es la que me toca y aquí hago punto alto, punto deslizado. Ya lo uní. Entonces, ahora vamos a incorporar, sigue quedando nuestra estrellita. Vamos a incorporar el color uva para hacer nuestras uvitas. ¿Sí? Entonces, para hacer el color uva, lo único que vamos a hacer es tomar la hebra color uva. Lo pasamos, jalamos el verde y continuamos tejiendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Fíjense bien, nos tocó quedarnos en este punto. Ahora vamos a subir con, vamos a ir perdiendo nuestra hebra corta y la larga la mantengo. Subo con 2, 1 y 2. Nada más me elevé, fue todo lo que hice, ¿sale? Entonces le damos tirón a la morada, le damos tirón a la verde. Muy bien, sí, y ahora vamos a empezar a hacer la uva, sí, entonces lazada y empezamos a hacer puntos altos en esta parte, tienen que ser 5, sí, entonces 1, no lo termino, lazada, sí, donde hicimos el primero, aquí va el segundo. 1 y no lo termino. Lazada. Vamos por el tercero. Los primeros dos y no los termino. Los voy dejando incompletos. Lazada. Vamos por el cuarto. Así. Y lazada el quinto y último en esta parte. Y ahora sí. Dos y me quedan los 5 puntos que tengo incompletos y el que va cantando, yo así le llamo, ¿no? Entonces, todos juntitos nos los rematamos en uno y cadenita de seguridad. Y con esto ya tenemos nuestra primera uva. ¿Sale? Ahora, continuamos. ¿Sí? Terminamos aquí y empezamos este. Aquí fue nuestro punto. Y entonces continuamos aquí con 3 puntos bajos. 1, 2, a ver. Muy bien. Y 3. Muy bien. Listo. Ahora, de aquí inmediatamente tomamos lazada. Aquí ya fue el último punto abajo, en el que sigue en medio. No estoy tomando los puntos altos en las cadenas, sino en medio de los puntos, ¿sale? Y entonces lo hacemos uno, no lo acabamos. Lazada. Vamos por el segundo. Pasamos los dos primeros y no lo acabamos. Lazada. El que sigue, que es el tercero, pasamos los dos primeros y no lo acabamos. Lazada. El que sigue es el cuarto. Muy bien. Ahora sí, dos primeros, nada más. Y lo dejamos. Lazada. Vamos por el quinto. Vamos, vamos. Sí se puede. El que sigue, dos. Me quedan 5 y el que va cantando. Dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el que va cantando. ¿Ok? Todos juntos y cadenita de seguridad.
Y así es como nos van a quedar, miren. Ya quedaron nuestras uvitas. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Terminamos la vuelta del color uva y les platico el cambio de color. ¿Sale? ¿Dónde quedamos? Aquí. Entonces, este fue, fíjense dónde quedó el último punto. Ahí, en el que sigue, punto bajo. ¿Sale? Punto bajo. Muy bien. Después, dos puntos bajos. Dos y tres puntos bajos. ¿Sale? Llegamos al siguiente abanico, lazada. Tomamos aquí, donde hicimos nuestro último punto bajo, en el que sigue, en medio, no en la cadena, abajito, entre los puntos, ahí, paso 2 y no lo acabo, lazada, vamos por el segundo, listo, pasan 2 y no lo termino, lazada, vamos por el tercero, sí, paso 2 y no lo acabo, lazada, vamos por el tercero, ¿es el tercero o el cuarto? Ahorita contamos. ¿Sí? Vamos a ver. Ay, Dios mío, uno. Ok, perfecto. Entonces tenemos 2, 4. El que va cantando, me falta 1. Sí, lazada. Vamos por el quinto y último. Y ahora sí. Los dos primeros, me quedan los 5 y el que va cantando. Los rematamos todos juntos y cadenita de seguridad. Y así. Así le hacemos. Terminamos la vuelta. En este ritmo, con esta secuencia, y ahorita nos vemos para el cambio de color. ¿Sale? Continuemos tejiendo. Vamos, 1, 2, 3, y empezamos con lo demás. Cuarta, aquí ya estoy tejiendo la última uva de mi vuelta, y sí. Rematamos todas junto con la que va cantando. Muy bien, y ahora me quedan 1, 2, 3. Bueno, aquí ya quedan mis 3. Y donde iniciamos, acá arribita. Perfecto. Tomo 1, muy bien, eso, para unir, punto deslizado. Ok, aquí mismo, como ustedes pueden ver, van quedando los hilos juntos. Entonces nada más vamos tomando una hebra, la verde o la uva, ¿sí? O la que ustedes quieran, ¿no? Yo estoy haciendo el gorro de uvitas, la pueden ser rojo y pueden ser fresas. Lo pueden utilizar de otros colores y hacer otras frutillas, ¿no? Este caso pues es de uvitas, ¿sí? Ahora agarro el verde, ¿sale? Paso el verde y giro. Tiro del vino, o digo del uva, ¿no? Y aquí quedo. Entonces, fíjense bien, aquí van a quedar, ¿sí? Aquí están 1, 2, 3. Sí, nosotros tenemos 2 cadenas alrededor de la uva, miren, que es esta, 1, 2, 3, y aquí haremos el nuevo abanico, sí, nomás que por mi forma de tejer, es que a mí las cadenas me quedan hacia el lado opuesto, ya ven, como el verde, aquí se ven, sí, no me quedan para enfrente a mí, porque, bueno, pequeño detalle de mi manera de tejer. ¿Sale? Entonces, pero lo volteé para que se dieran cuenta porque lo voy a hacer de la siguiente manera. Directamente aquí que está la de este lado, hago una. ¿Sí? Me brinco la cadena de seguridad porque esa no me toca y me voy hasta la segunda de acá. Hago mi segundo punto alto. ¿Sí? Y aquí hago tercer punto bajo, perdón, punto bajo. ¿Sí? Y ahora empezamos en el que sigue, pues nuestro ritmo. 5 puntos altos. Para empezar a hacer otra vez los abaniquitos verdes. 1, 2, 3,
4 y 5. ¿Ya vieron? Ahora, tengo que hacer 3 puntos bajos. El primero de inicio de la uva, 1. Me brinco la cadena de seguridad y me voy a la que sigue, 2. ¿Sí? Ahora bien, aquí la que sigue, 3. Y ese va a ser el ritmo para empezar a tejer nuestra siguiente vuelta, que ya vendría siendo la tercera vuelta del motivo o la segunda del verde. Si no nos vamos a enredar. Y aquí hacemos 5 puntos altos. Y ese es nuestro ritmo. 5 puntos altos, 3 puntos bajos. 5 puntos altos en el mismo punto, ¿eh? En el mismo, para que se hagan los abanicos. ¿Sí? Así lo hacemos toda la vuelta. Y ahorita nos vemos. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3. Cuatro y cinco. Muy bien. Y ahora 3 puntos altos. Tomo de este lado de la uva del inicio 1. La cadena de seguridad me la brinco y me voy hasta el otro. ¿Sí? Hasta este de acá. 2. Y en el que sigue 3. ¿Sí? Y en el que sigue, bueno, mi abanico nuevamente. ¿Sale? Entonces, pues, continuamos, termino la vuelta y ahorita les platico el resto. Miren, aquí yo ya vengo terminando mi vuelta. 1, 2, 3. Aquí me toca otro. Uno. Cuatro y cinco, muy bien. Ahora, ¿dónde iba yo? Aquí voy con una. Muy bien. Que realmente no, aquí damos el punto deslizado. Punto deslizado. ¡Auch! Muy bien, entonces ahora cambio de color. Entonces nada más agarramos la hebra, no vayan a agarrar la corta, agarramos la larga. Bien. Lazadita, lo pasamos y tiramos del morado. Muy bien. Ahora fíjense bien. ¿Sí? Ya vamos aquí. Entonces, nosotros en este punto de aquí son 1, 2, 3. Aquí mismo hacemos un punto bajo. Uno. Dos y tres. Y empezamos a cerrar nuestros abanicos. Lo paso, no lo acabo. Punto salto, lazada. Vamos por el segundo. Acuérdense que es entre los puntos, no es en las cadenas. Pasamos los dos primeros y no lo acabamos. Vamos por el tercero. Pasamos los dos primeros y no lo acabamos. Lazada, el que sigue, los dos primeros y no lo acabamos. Lazada, el quinto y último. Pasamos los dos y después pasamos a todos juntos con el que va cantando y cerramos. Terminando aquí entonces continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2,
ustedes cómo va aquí el asunto. Ah, ok, gracias. Entonces, es 1, 2, 1, 2, más hilo. Se empiezan a enredar. 2, ah, no, regresémonos. Sí, porque me comí uno. Ya no me dan los puntos. Ok, 1, 2. 1, 2, 3. Se supone que es así. Bueno, en el que sigue. Aquí. Un punto bajo. 1, en el que sigue. Punto bajo. 2, en el que sigue. Punto bajo. 3. Ahora sí. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Es en el que sigue. ¿Ya ven cómo si estábamos bien? Bueno, tenemos que tomarlo. Ahorita lo componemos. ¿Sí? No lo acabamos. La azada, el segundo. Pasamos 2, no lo acabamos. La azada, el tercero. No lo acabamos. Nada más los dos primeros. La azada, el cuarto. Solo los dos primeros. La azada, el quinto. Solo los dos primeros. Y rematamos todos juntos. ¿Ya vieron? Muy bien. Así vamos a hacer dos vueltas más para este gorrito. De cuatro, porque es para bebé. Miren, ay, qué ternura. Ahí va quedando. ¿Sale? Entonces, ahorita nos vemos. Voy a terminar estas dos vueltas y otras dos. Ahorita nos vemos. Pues miren, vamos avanzando aquí en nuestro gorrito hermoso. Vean cómo nos está quedando. ¿A poco no está bello? ¿Ya vieron? Miren. Perfecto. Hemos hecho hasta ahorita el total de cuatro vueltas de ¿cómo se llama? A ver, tú hazte para allá, que no debe salir. Ok. Miren, aquí ya vamos, las llaves del coche, obviamente. ¿Sí? Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Con 4 más que suficientes. ¿Sale? Bien. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Cambiamos a... Aquí ya terminamos de usar el color uva. ¿Sí? Y entonces ahorita lo eliminamos. ¿Sí? Porque quién sabe dónde se fueron las tijeras. Luego corren de aquí. Y agarramos el verde. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ay, espérenme, es que tengo enredado aquí el estambre que se me va por todos lados, menos por donde debe. Aquí está. Muy bien. Ok. Fíjense bien. Aquí nosotros, aquí nos ajustamos para enseñarles. Muy bien. ¿Sí? Vean. Aquí está un poquito oscuro. Perfecto. Ok. Como pueden ver, ya tengo aquí, subo con 2. Una, dos. Y en todos mis puntos, en todos mis puntos, voy a irme con punto alto. Aquí es 1, lazada 1. 2. ¿Cuál sigue aquí? Sigue este. Recuerden que cuando llegamos a la parte alta de la uva, sí que es esta cadena de aquí no la tomamos en cuenta. Nos vamos hasta la que sigue. ¿Sí? En esta. ¿Sí? ¿Sí se fijaron? ¿Sí se ve? Ay, ¿qué hice? Ah, es punto alto, perdón. En esta de acá. Así nos vamos a ir todo el tejido.
En los puntos bajos no hay problema. Es un punto bajo en cada uno. ¿Sale? Muy bien. Aquí. Llegamos a esta parte. Entonces, aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta sí. Sí lo tejemos. En este. Como hacemos el montado del color verde. Lo que es esta cadena que sigue, que es la del cierre para el molotito, esa no. Nos vamos hasta la otra, ¿sale? Porque si no se abre el tejido, ¿sale? Con mucho cuidado, ¿ok? Terminamos la vuelta y ahorita nos vemos en el que sigue, en este. Perfecto. Miren, aquí ya llegué al final de la vuelta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es este, lo uno con punto deslizado, ¿ok? Ahora fíjense bien, vamos a hacer tres vueltas más, o más bien dos, ¿sí? Una vuelta más y otra, ¿sí? Dos vueltas, fíjense bien, entramos de este lado. Salimos del otro rodeando las cadenas, tomamos lazada y subimos con 1 y 2. A esto yo le llamo subir con punto. En relieve es punto alto en relieve de inicio, porque son cadenas. Entonces todos los demás los vamos a hacer en relieve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Lazada, pasamos el gancho de este lado del punto, rodeamos al punto empujándolo porque el gancho pasa por atrás del punto. Tomo lazada y me regreso. Con esto estoy logrando hacer punto alto en relieve. ¿Ya vieron? Perfecto, muy bien. Continuamos toda la vuelta. De la misma manera. Toda la vuelta. Para hacer el resorte de nuestro gorrito de uvas. Termino la vuelta y les platico. Miren. Vengo terminando mi vuelta número 2. Sí, estos son en relieve. Déjanlo flojito, flojito, porque es para un nene. Tiene que ser muy suave. Flojito, que no apriete, nada más que adorne, que ciña. Que se vea bien. Ok. Aquí llegamos y con punto deslizado. Vamos a hacer una vuelta más. Sí. Entonces, nuevamente realizo mi operación para subir en relieve con mi una y dos cadenas. Continuamos una vuelta más. Perfecto. Y al final de la vuelta habremos concluido esta parte y empezaremos a tejer el pompón, que lleva un pompón muy especial, este racimo de uvas. ¿Sale? Ok. Ahorita nos vemos. Pues miren, aquí vengo yo terminando la tercera vuelta de puntos altos en relieve para este gorrito que es un racimito de uvas para un bebé hermoso. ¿Sí? Y va a quedar súper bien padre y bien bonito. Ok, aquí terminamos. Cortamos hebra. Y ahorita la vamos a perder. Entonces,
Miren ustedes cómo va quedando nuestro gorrito. Ok, muy bien. Nuestro hermoso racimito de uvas. Está muy coqueto. Bueno, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer para el pompón. Tomamos nuestra hebra. Muy bien. Sí, tejemos. Dejamos dejen un cabo larguito. Ok, aquí empezamos rápidamente y tejemos 15 cadenas. 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. De estas 15 cadenas, fíjense bien. Dos cadenas de elevación, una y dos. Y ahora fíjense bien. Puntos altos, en cada una de estas cadenas, hagan 3 puntos altos. Uno. Dos y tres. En la cadena que sigue, tres puntos altos. Se va a empezar a hacer curvito, es lo que queremos. Vamos a hacer un bucle. Uno, dos, tres. En cada cadena, tres puntos altos. Váyanle estirando para que no se nos aprieten. Espacio. En la siguiente cadena, tres puntos altos. Todo esto durante los 15 puntos. De esto vamos a hacer este y otro más, por favor. ¿Sale? Ahorita terminando los dos, continuamos. Llevo uno, dos. Pues miren, uno, dos, tres. Voy aquí en mis últimos tres. Uno, dos y tres. Listo. Muy bien. Ahí quedó. Lo hacemos churrito en el sentido que ustedes quieran. Si es para acá, para acá, para donde quieran. A mí me gusta que luzcan las cadenas, entonces pues lo hago así. Okay. Así, váyanlo estirando bien. Que se haga el buclecito. Sí. Más cuestión de peinarlo. Muy bien. Queda este. Aquí está el bucle. Sí, aquí tengo otro. Dijimos que íbamos a hacer dos de estos. Ya están aquí. Sí, y ahora, fíjense bien. Con el color uva, no vamos a tejer 15. Vamos a tejer 25. Para que va a ser más larguito. ¿Sale? Hacemos 25 y ahorita las veo. Ya tengo mi cadena de 25. Ahora fíjense bien. Una cadena de elevación y lo que vamos a hacer ahora no son puntos altos, son puntos bajos. De a 3 por cadena, ¿sí? Durante todo. 2 y 3. Luego otro en la siguiente cadena, 3. Y así nos vamos durante todas las 25 cadenas, poniéndole 3 puntos bajos a cada una. Y nos vemos al final para ya montar todos los bucles en el gorrito. ¿Sale? Ok, ahorita nos vemos. 1, 2 y 3. Esto es el último. Cortamos.
y aseguramos. Bien, peinamos el buclecito. ¿Sí? Entonces es uno color uva y dos color verde, que son las hojitas de nuestro racimo. Entonces las vamos a amarrar aquí. Fíjense bien, cada uno de estos bucles los hemos dejado con dos hebras y están más o menos larguitas, una de un lado y la otra del otro, las tres juntas, ¿sale? Una, dos, y la del ubita, tres, ¿sale? Pasamos nuestro gancho del otro lado, en cualquiera de estos, muy bien, aquí, nomás acá, eso, aquí, ok, ahí, los aseguramos, muy bien, y que pasen los tres. Ya que pasaron estos tres de aquí, bien. Ahora tomamos los otros. Tengo uno, dos y aquí está el tercero. ¿Sale? Entonces fíjense bien, ¿dónde metimos el gancho? De este lado, ahora del lado contrario. ¿Sale? Tiene que ser aquí, donde esté ese. Vamos, si está. Colocamos el gancho. Ay, es que estoy batallando. Ya, ok. Los aseguramos y los pasamos del otro lado. ¿Sale? Entonces ya quedaron tres de un lado y tres del otro. Y quedaron centrados. No hay bronca. Entonces, todos aquí hacemos un nudo. Y luego hacemos otro nudo para que quede seguro. Muy bien. ¿Sí? Por seguridad, un tercer nudo. Bien. Ok. Muy bien. Bien amarrado. Y cortamos. No muy cortos, los eliminamos, estos los vamos a perder. Y miren cómo queda nuestro gorrito. Ouch. Con sus buclecitos. ¿Se ve? Sí, así es como queda nuestro gorrito. ¿Sale? Si te ha gustado el video, dale like, compártelo en tus redes sociales, miren, bien chispita, estos hay que esconderlos, ¿sí? Recuerda, somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, muy importante, síguenos en Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados, así es que, pues nada, nos vemos en el próximo, chao.